Apenas he empezado a explorar este lugar llamado la Casa Roja del Ladrillo, de Red Brick House, y ya me parece un sitio bastante imprescindible. Puedes venir aquí antes de la puesta de sol y en este larguísimo balcón vas a encontrar una hilera de sofás en los que sentarte y disfrutar la puesta de sol de Yokohama for free, totalmente gratis. Vamos a esperar un ratito y después comenzamos el paseo. Bueno, pues ya estoy dentro de la Casa de Ladrillo Rojo y vamos a iniciar el paseo desde el interior. Pues este emblemático edificio tiene tres plantas, además tiene dos partes, solo voy a recorrer una porque esto es enorme, pero hay un patio intermedio, un patio central exterior, donde parece que se hacen ferias y eventos temporales que van rotando. Ahora mismo, por ejemplo, hay un mercadillo alemán y hay un montón de puestos de cerveza y de salchichas. Parece desde luego un Christmas Market, un mercado navideño al estilo europeo. Pero el interior de este edificio, lo que tiene yo creo que ya es más fijo, es permanente. Y es una combinación de puestos, restaurantes para comer y tiendas de artículos curiosísimos. Artículos de diseño, artículos vintage, artículos de toda clase, como se puede ver por aquí. Y bueno, es imposible recorrerlo todo al detalle, así que vamos a mostrar algunas pinceladas del tipo de regalillos y productos que se pueden encontrar por aquí. Que hay muchas cosas japonesas, evidentemente, pero también hay alguna que otra muy internacional. Esa es una tienda de ropa interior para hombres. Y estos bosses, para qué voy a decir otra cosa, me han encantado, pero lo que pasa es que no sé la calidad que tengan, pero el precio es un poquito elevado. Un solo boxer cuesta 2.800 yenes para adultos y eso sería como pues 16-17 euros. Hombre, si es de muy buena calidad pues está bien, quizá, pero ante la duda. Pero están muy chulos, desde luego, eso es innegable. Hay tiendas muy bonitas, muy llamativas. Esta, por ejemplo, es realmente preciosa. No sé la temática de qué es. Es como de edificios con mecanismos imaginativos o algo así. Pero realmente bonito todo lo que hay. Incluso postales. Vamos a echar un ojo para hacernos una idea del precio de la tienda. ¿Cuánto vale una postal? Pues nada, pues no lo vamos a saber porque no lo pone. Bueno, a ver si hay alguna otra cosa que se sepa cuánto vale. ¿Qué pasa? Es que no hay ni etiqueta de precio. O sea que, bueno, mira, esto de aquí, esta caja en 3D, 126.500 yenes. Wow, eso son cerca de 750, 800 euros. O sea, estamos hablando de calidad. Supuestamente. Fíjate que estos paquetes de galletas también tienen el precio marcado. Una latita de galletas, puedes ver el tamaño comparado con mi mano. Supongo que esto es lo que traen dentro, creo, no lo sé. Pero 1.458 yenes. Eso son alrededor de 9 euros, 9 euros y medio. O sea que sí, sí, sí que es una tienda bastante de alta gama. Pero bueno, vamos a seguir. Como metí el mismo ratón en otras tiendas que en esta, se nos hace medianoche aquí. Ya está oscureciendo, ya está anocheciendo. Hace un ratito, 10-15 minutos que se ha puesto el sol. Y bueno, y enseguida será de noche. Que el objetivo es proseguir este paseo por el exterior una vez ya sea de noche y ya podamos ver Yokohama encendida, que dicen que es una de las estampas de modernidad nocturna más bonitas de Japón. Una tienda como de cosméticos, cremas para manos, con unos diseños muy coloridos, muy italianos, diría yo, sí, basados en Italia. Y luego jabones, el botas de plástico, aunque parezca porcelana,
y son jabones que parece que están hechos con aceites esenciales. O no sé si esto de aquí, el tester que hay aquí, es de aceite esencial. Este, por ejemplo, es Adriático, o sea que son nombres muy sugerentes a esa parte del globo del Mediterráneo. Ah, mira, también hay cosas españolas. Fíjate, estas bolsas para la compra, sobre vino tinto y sangría. ¿Cómo preparar una sangría? Agua de Valencia, paella, patatas bravas. Sí, y esto es en Japón. Aquí ya me acaban de sorprender. Está claro que esta tienda está basada en países europeos y quizá más concretamente del Mediterráneo. Sí, fíjate. Cerámica muy española, e incluso frascos de ajos. Como los típicos de la abuela de cualquiera de nosotros. Todas nuestras abuelas tienen o han tenido uno de esos frascos en su casa. Perejil, también botes de perejil, muy, muy, muy español, fíjate. De Jaén, de mi provincia natal. Esto es hecho en Jaén. Estoy alucinando. Hay hasta botelleras de aceite de oliva aquí. Flipante. Productos de Jaén, también es casualidad. ¿Qué cosa? ¿Viene uno a Japón? A miles y miles de kilómetros para encontrarse productos de cerámica de Jaén, de la tierra. De la tierra de uno. Qué alegría encontrar un pedacito de Jaén aquí. Tiene mucha tienda de ropa, según estoy viendo. Alguna que otra de inciensos y aromaterapia, como esta. De joyería y bisutería. Y ahí hay unas escaleras mecánicas de bajada. Pues seguramente ahora volvamos y tomemos esas escaleras para bajar a la planta inferior, donde hay un mixto entre tiendas como estas, pero también lugares para comer abajo. Arriba son solo restaurantes. No voy a subir, simplemente pues para mostrar un poquito y después ya salir para afuera. Pero vaya, este sitio es una pasada. El interior es lo que ves, y luego el exterior, ahora mismo, esa feria, ese mercado de estilo alemán, donde puedes hincharte a cervezas y a salchichas. Se atisba un poquitín por las ventanas de ese mercado. Pero bueno, luego lo veremos también cuando salgamos. Vamos a hacer un paseo en condiciones. Este es el rincón Mumin. Los Mumin que están en todos sitios, aquí en Japón. Y eso que su autora es de, creo que de Finlandia, si no me equivoco, o sea, nórdica. Anda, y los gachapón, ya los echaba de menos. Las máquinas gacha. Hay un buen puñadito por aquí. A ver si veo alguna interesante. La mayoría ya las conozco, ya estoy un poquito enganchadito a esto, a las gachapón. Así que bueno, vamos a... Por aquí no se puede avanzar, hay que salir por ahí.
vamos a seguir y vamos a bajar ya a la planta de abajo. Veamos un poquito de la planta de abajo y para afuera. Tienda de paraguas, paraguas muy vistosos, también muy coloridos. Y las escaleras por aquí, creo que estaban ya por aquí. Oh, qué bien huele por aquí. Deben de ser esos jabones. Sí, esos jabones huelen deliciosos. Y son muy bonitos. Son estampas de Kamakura, sobre todo del puerto, de los cruceros y demás. Se comen así. La chica tímida tomándose la cara que no quería salir. Por lo menos se estaba riendo, era simpática. Porque hay algunos que hasta hacen ese el no rotundo con las manos cruzadas. No sé, pelín rudo, pero bueno. Venga, pues ya estamos en la planta inferior. Con cosas para comer. Buah, aquí ya huele que alimento. Esto no sé si serán patatas fritas típicas de aquí. Parece que están hechas al vapor, según eso. 517 yenes, o sea que una bolsa de patatas fritas aquí te vale tus 3 euros. Cerveza de Yokohama, Yokohama Beer. 4.922 yenes, una caja que seguramente contenga entre 6 y 8 botellines. Piensa que ese precio equivale a casi 30 euros. O sea, aquí los productos son de alto calibre. Vamos a echar un vistazo a esas tartas. Tartas de manzana y similares, de manzana, de arándanos y demás. 550, 650, o sea, unos alrededor de 4 euros la porción de tarta. También hay quiche o quiche, una opción salada. Hay de todo aquí para comprar y para comer. Y veo que las opciones para comer son más bien occidentales. Ahí, fíjate, están guisando la manzana para hacer luego esas deliciosas tortitas rellenas de crema y manzana. Supongo que quedarán como esas de ahí, del cartelito. Bueno, ya ves que el edificio tiene una apariencia bastante industrial. Si te fijas en la estructura, el ladrillo. Porque, bueno, originalmente era una casa, creo que de aduanas o algo así, para todos los puertos, todos los barcos que venían a Yokohama, a Japón, a través de este puerto tan internacional. Me acaban de dar una cartulinita con un tester de un perfume. Bueno, vamos a salir ya y vemos el exterior del edificio, que vale la pena. Y también, ¿por qué no?, echamos un vistacillo a este mercado alemán tan dicharachero. ¿Ves lo que te decía? La casa de ladrillo rojo en realidad es un conjunto de dos edificios. Yo acabo de salir de uno y está aquel otro que es más pequeñito.
Y fíjate que estamos cerca, tenemos enfrente el embarcadero, el gran muelle y el enorme crucero majestuoso que ya estaba allí esta mañana cuando hice un paseo allí a pie de muelle y sigue ahí, atracado. Seguramente salga esta noche con todos los pasajeros a bordo. Ahí tenemos el edificio del que acabo de salir. Vaya, por fin un puesto en el que parece que venden salchichas sueltas, porque la mayoría parece vender solo raciones grandes, con muchas salchichas, y claro, yo solo quiero probar una. ¿Arigato más? Arigato más. Salchicha ibérica, me han dicho, o sea, muy española. Scotchy. Pues por 500 yenes, 3 euros, me voy a comer esta salchichaca supuestamente ibérica. De verdad parece un chiste lo que estoy a punto de decir, pero he terminado en un mercadillo alemán situado en Japón comiéndome una salchicha española. Salchicha, por cierto, de cerdo ibérico. Que era muy, muy picante. Se han pasado un poquito con el picante. Me estaba ardiendo la boca. Así que con ese picante en el estómago, vamos a empezar a pasear un poco hacia allá. Hacia el área que se ve a lo lejos de Minato Mirai. La zona futurista de Yokohama. Dejamos atrás la casa de ladrillo rojo, el crucero a lo lejos. Y vamos a explorar otra zona de esta gran ciudad. Ya es casi de noche del todo, como se puede ver. Casi, casi. Creo que aquel de allí es el edificio más alto, que ya se va iluminando, de toda la ciudad. Que parece rivalizar con aquel de aquí y de allí, que tiene forma de vela de un velero y del que solo se ve la parte superior ahora mismo. Sé que alguno de ellos, o no sé cuál de ellos, o ambos, tiene un observatorio. Puedes subir y disfrutar de unas espléndidas vistas de la metrópolis. Y bueno, qué decir de la noria, que según he leído ha dado una vuelta completa en 15 minutos, creo, o en 45, ya no estoy seguro. Y que también se puede uno montar en ella. Parece que está funcionando porque se mueve levemente. Y en el centro de la noria se marca la hora actual. Ahora mismo son las 8 y media, no, las 6 y media. Y aquí veo que no parece haber paso de cebra. Parece que la alternativa aquí es utilizar esta pasarela elevada con forma circular, con forma de anillo, y apearse pues en la esquina a la que uno quiera dirigirse. Bueno, ya estoy en el otro lado, en el lado opuesto. Y ya tengo esa gran noria prácticamente enfrente de mí. Al parecer esa noria
es parte de un parque de atracciones mayor. O sea que hay muchas atracciones más, aparte de Sanoria, para adultos y también para niños. Es un parque de atracciones abierto, en el sentido de que puedes pasear libremente por él. No tienes que pagar entrada por acceder a las instalaciones. Solamente pagarías por aquellas atracciones en las que te quieras montar. Parece que no hay una sino dos montañas rusas. Porque veo dos diferentes tipos de raíles. Pero me da la impresión de que solo una de ellas funciona, la que tiene los raíles más estrechitos, más a lo lejos. Que esta que tengo aquí más delante mía, llevo aquí un par de minutos y no se ha visto movimiento alguno. No lo sé, pero bueno, en cualquier caso, bienvenidos al mundo de la diversión. Ahí va. Las cataratas de toda la vida. En la feria de mi pueblo había una atracción como esta. Aunque esta se ve más orientada a niños, supongo. Bueno, en cualquier caso, por mucho que me apeteciera, acabo de salir de pasar un buen constipado y no creo que sea buena idea que me empape. Ahí va, sí que funciona la montaña rusa. ¡Ostras! ¡Qué chula! Se ha parado en seco y ahora prosigue. Pues sinceramente me están dando ganas de soltar adrenalina y montarme en algún sitio. La noria es realmente enorme, enorme. Es muy grande. Hay que subir 4 o 5 plantas de escalera solo para llegar a la base de la noria. Pues ya he decidido lo que voy a hacer. Por 1000 yenes me he comprado el ticket para montar en la noria. Y desde ahí ya puedo tener una visión más global, creo, de la montaña rusa y decidir si me monto o no me monto. Porque igual es muy bestia, para mi gusto. Y más con una salchicha ibérica muy picante en el estómago. Un poco previsible, la verdad, pero menuda cola hay para noria. Menos mal que avanza bastante rápido. Yo creo que en cuestión de 20 minutos o media hora como mucho, estamos montados. Vamos a amenizar la espera con este ejemplo de cerca de la montaña rusa, que me está dando un poquito de yuyu, ¿para qué engañarnos? De esta forma, aunque me montase, no iba a poder grabarla. No iba a estar con el móvil a esas velocidades. Terminaría perdiéndolo. Podría decirte que me he terminado montando, te lo creería, y podría ser verdad y podría no serlo. Madre mía, qué miedo, y yo ahí no me monto. Bueno, la espera hubiera sido inicialmente de 15 minutos solamente, pero a última hora había una vía alternativa, un desvío para coger una de estas cabinas totalmente acristalada para mejores vistas.
Entonces, ¿qué pasa? Que solo hay 4 de las 60 góndolas que tiene la Noria que son así. Menos mal que no era una cola demasiado larga, pero eso me ha supuesto otros 30 minutos de espera porque yo he querido para montarme en esta góndola tan especial. Así que comienza ahora el viaje de 15 minutos. De las vistas ya de la ciudad de Yokohama, son unas vistas realmente increíbles. Ya no solo eso, sino que se vislumbra muy muy a lo lejos Tokio. Aquello de allí es la torre de Tokio y el Sky Tree Tower, la torre más alta de Tokio. Cuesta un poquito verlas, pero están ahí, en el horizonte. Y bueno, la ciudad de Yokohama de noche es una pasada. Es una auténtica pasada. El nombre de Minato Mirai le va que ni pintado porque es el futuro. Ya casi se ha acabado, ya estoy abajo, se hace cortito, el trayecto de la Noria. Da vértigo, cuando estás arriba es tremendo, pero se ha hecho cortito. Mira cómo se sumerge la montaña rusa. Bueno, pues así acaba este paseo por el mundo loco de la diversión. Después de soltar un poquito de adrenalina. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño bonus, porque aquí hay una zona que la he visto antes desde la Noria, que se llama la Carnival Zone, la zona del carnaval para los niños.